Hoy, en Musicales Baires, ingresamos al backstage de un café-concert pizarro y transgresor, Guarangas, con Roberto Peloni, Pablo Sultani y grandes artistas. Además, recorremos el detrás de escena de un musical sobre obras inolvidables del cine nacional, Labios Negros, del grupo Carne de Crítica. Y no te pierdas nuestro informe especial de Broadway sobre un musical que hace historia en la Gran Manzana, The Book of Mormon. Quédate con nosotros, que ya comienza Musicales Baires. Inspirado en los números de feria de variedades, pero con un lenguaje de altísimo voltaje, llega Guarangas Night Show. Este espectáculo ofrece una galería de personajes de la mano de grandes intérpretes. Y hoy en Musicales Baires te invitamos a ser parte de él. Parte del equipo creativo de Guarangas Night Show, quiero saber cómo nace la idea de hacer este espectáculo varieté. Bueno, nace de la locura, primero, sobre todo, de la locura que compartimos con los actores que forman la compañía, que además son amigos, y de una necesidad de empezar a hacer el propio camino con el humor y cuando uno se junta a la noche y juega y se divierte y siempre dice, esto lo tenemos que hacer algún día, bueno, dijimos, hay que hacerlo. Entonces apareció este show donde nos permitió cada uno hacer el mejor número que tenemos. Nosotros hacemos esto siempre, ¿no es cierto? De sentarnos a buscar friqueadas, a ver y escuchar cosas raras. Pero lo hacíamos gratis. Exacto, lo hacíamos gratis y al señor se le ocurrió la maravillosa idea de juntarnos y vamos a hacer las cosas que nos divierten a nosotros, a los compañeros, a la gente que nos escucha de repente o que nos ve haciendo algo que no solemos hacer en un escenario y hagámoslo. Vamos de la verdad 5 a la verdad 1. Esto es así, verdad número 5. El puto no sabe comer asado. Fíjate, los putos no saben comer asado. Fíjate cuando es un asado. Más allá de esto que contás de cómo se estructura en la obra, que cerró perfecto con la varieté, ¿cómo se pone el límite al delirio? ¿Cómo se lo encausa? ¡Qué tema! ¡Qué tema! Ese fue un tema. En el principio trabajé dando mucha libertad, lo cual generó mucha ansiedad porque todos me tiraban ideas. Y entonces yo estaba tratando de ver dónde cada uno mordía, qué era lo que cada uno quería contar. ¿Ah, están enfermando? ¡La concha, mi hermano! No, bravo, ya tapá las gratitudes. Hace cosas que después traje un crimen. Yo no quería apagar con mis ganas o con la propuesta lo que ya estaba a punto de florecer o de surgir en cada uno. Entonces dije que se vayan prendiendo fuego cada uno para encontrar y después les buscamos qué es lo que hilvana todo eso y apareció esto que te conté acá. El camarín del Camarín de las Musas, valga la redundancia. Hay preparativos acá. ¿En qué se están convirtiendo? ¿Me pueden contar? En una especie de clowns nos estamos convirtiendo. Nos estamos tapando nuestros rasgos para poder, nada, con esta así pañuelito, decir todas las guarangadas y todo lo que queramos adelante de la gente. Hace cada uno de ustedes varios personajes, ¿verdad? Sí. Mira, yo acá la tengo ahí, si me pasas. Sí. Hola, Jenny, ¿cómo andas? Bien, recién salida de la cárcel. Ah, ¿qué pasó esta vez? Nada, me agarré piña en un bar. Oh, y tenés una amiga más, ¿no? Un muñeco, me han dicho. Sí, está por allá. Che, Jenita. Oh, ¿alguna vez fuiste a un teatro? No. Cuando éramos chicas nos llevaron con un camión por el colegio a contar la ruta a ver una...
la selección de qué hacer en este espectáculo? ¿Qué elegir? Yo elegí cantar. Que es donde mejor, más o menos, me desempeño. Con un poco de humor, mucho humor, por eso somos todos unas especies de clowns, porque lo que más sabemos hacer lo desempeñamos con el mejor de los humores. Creo que cada uno tiene ese desempeño de potenciar lo que ya sabe hacer muy bien, elevarlo y ponerle todo el humor. Llama la truba con la mala intensa. Más allá del laburo artístico, ¿hiciste el vestuario? Sí, sí, me tomé el atrevimiento y estuvo buenísimo porque fue un proceso de investigación bastante profundo. Estuvimos todo un verano investigando, detallando. Y años atrás, a ti por fin te permitían pedir un sí. El vestuario son fracs antiguos, todos rotos, todos tienen como un poquito de cosa añeja. Están así, así nos los vendieron. ¿En serio? Literal. Y las partes de abajo de los fracs también son todos de los años 20. Es todo un conjunto de detalles y un conjunto de cosas minuciosas para que esto tenga una magia. Uh-huh. Igual que la escenografía, el piano, las luces, las candilejas, todo tiene su... Es como una pequeña cajita de música de un carromato de un circo. Del mismo equipo, las coreografías también, a tu cargo, ¿verdad? Son más que coreografías, son puestas para actores, ¿viste? Porque cuando justamente laburás con actores tenés que ver qué necesitan y dejarlos aportar tranquilos, porque siempre lo que aporta va a ser mucho más productivo de lo que estaba en tu cabeza, siempre. Entonces es como un re laburo en equipo, y aparte con la confianza y el cariño que nos tenemos justo los seis, fue como, fluyó fácil y rápido. Quiero brindar. Sí, brindemos. Por Norma y por Mimi. Ay, también, sí. También, sí, también que estaban pegadas. Por Mirta y Goldie. Que estaban pegadas de la concha. Sí, estaban pegadas de la concha. La concha, pero sí. La separó. La separó Perón. ¡Qué vida Perón, carajo! Cuando tenés la libertad de que un compañero y director a la vez diga, dale, mándate con todo, también empezás a crear un criterio propio. Decís, espera, porque tenga la libertad no voy a hacer lo que se me canta el culo. Entonces vamos a buscar algo que vaya para un lado. Quiero decir, la palabra criterio, el concepto criterio es súper interesante en esto que hacemos. Cuando recién paridos llegan a este mundo, los pendejos se piensan que si sos viejo sos boludo. Cuando pasan los años, cuando gastaron su futuro, todo viejo de mierda cree que el pibe es un boludo. Roberto Pelloni es uno de los integrantes y director de Guarangas. Él participó de grandes musicales dentro de la cartelera porteña. En los últimos años protagonizó Cyrano de Más Acá, El Cabaret de los Hombres Perdidos, Shrek y The Rocky Horror Show. ¿Qué reciben de la gente? ¿Qué les pasa con Guarangas? Y a mí me gusta mucho, digamos, el feedback este que tiene el humor, que es muy lindo, digamos. Y yo disfruto acá, me río acá y la gente la pasa bien ahí y es como que se arma como una cosa linda así entre todos, digamos, la pasamos bien. Señoras y señores, con ustedes los maestros. Javier y Raúl, que son... Fue un proyecto en el que hubo mucha libertad para que todos pudiésemos sugerir desde lo que mejor sabemos hacer, y Robert, la verdad que nos supo guiar un montón y re bien, y estuvo buenísimo. Es un proyecto muy, muy libre. Ay, Esmeralda, no seas ordinario, no ves que es urticaria de la que sufro yo. Ay, Esmeralda, cámbiame la espalda. Cuando ensayábamos todos juntos, y entonces nos sentábamos a ver qué hacía el otro, y al sentarse era, cuando uno tenía una carcajada, era, listo, esto lo tengo que hacer, porque todos nos ayudamos. ¿Cuál Emilia? ¿Cuál Emilia? ¿Cuál Norma? Yo le presentaba a él un par de canciones y me decía, dale, vamos con esa. Y después, cuando quisimos acordar, todas correspondían a un concepto de temas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Como bien dijo Brecht, Brassens, italianas, tenemos canciones... Bella Ciao, tenemos un propio Bella Ciao. Mucho antes de que Bella Ciao fuera de la Casa de Papel. Antes de la Casa de Papel. A esta vida, vale más.
¿Cómo fue el trabajo con los chicos? Mira, es un trabajo muy interesante porque tuvo una estética como de los años 60. Sin embargo, hicimos voces actuales, diríamos. Entonces hay como una especie de fusión y de repente vas a escuchar solamente con una guitarra y un piano, más que nada por la armonía de las voces. Ellos son 6 personas que cantan fenómeno y tienen toda una armonía de 6 voces, más los 2 instrumentos hacen un sonido realmente que no hace falta otra cosa, ¿no? Yo digo que el espectáculo tiene algo, que podemos ser más obscenos y más guarango que los Midachi, y somos casi tan refinado como Lelutier, o sea que estamos como en un punto, es un chiste, pero le gusta a mucha gente, porque está el que se ríe de la guarangada y el que conoce a Kurt Weill, Bertolt Brecht, también lo disfruta porque de golpe aparece eso, entonces es como una mezcla rara. Protagonistas son extras de cine, pero con pretensiones de artistas. Ellos se conocen en la filmación de una película y a partir de allí comienzan a entremezclarse sus historias. Carne de Crítica presenta Labios Negros y Oye Musicales Baires. Te llevamos al detrás de escena. ¿Cómo surge la idea de hacer una historia situada en los 50? Mira, bueno, fue un consensuado con las 3 autoras. Nos reunimos las 3 autoras, Laura Cotto, María Rosa Pfeiffer y Patricia Suárez, y le contamos que teníamos varias ideas, hicimos como un torbellino de ideas entre los 6. Cuando digo los 6 es Claudio Pasos y Francisco Pesqueira, con los 3 formamos el grupo Carne de Crítica. Tiramos ideas, queríamos hablar de la situación política de esa década, cómo se relacionaba con los artistas y un poco contar esa época gloriosa del cine nacional y tan bellas figuras y tan importante que eran las mujeres en películas geniales. Así que bueno, fue todo un poco por gusto, por ideas, por nada. Nos juntamos los 6 y ahí surgió este Labios Negros. Ahora es Nancy, de Dios se lo pague, se le pegan los personajes. Me posesiono. Es como si los dioses me arrebataran el alma y yo fuera apenas una cáscara vacía, infundida de una creación poética. Francisco Pesqueira, en plenos preparativos, plena transformación. Contame de tu personaje. Mi personaje se llama Delita. Es un personaje muy especial, muy particular en su ideología. Ella es un amante de Libertad Lamarque. Bueno, y Delita es lo que se llama una gorila total. Muy especial, con ese amor descarnado y con un conflicto permanente con el personaje de Claudio Pasos, que es Arminda, y con una de Alberto, que interpreta a Claudia Pisanú, que es un enamorado que está ahí silencioso, siempre a la espera de que ella le lleve el apunte, con un gran secreto de Alberto y ella también, porque también tiene un secreto. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Hay una torta de por medio, hubo un cumpleaños, mate. Nuestro asistente de dirección, José Poti Frías, cumple años hoy. Muy relajado, los preparativos. Jengibre, agua, todo para... Sí, no sé si relajado la palabra, pero vení, sentate. Bueno, compartimos asiento. Quiero saber de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Herminda. Nombre artístico, Herminda del Solar. Es una extra con pretensiones de actriz, uh-huh. Una no elegida. No la elige ni el hombre que ella ama, ni su...
su amiga, ni los productores, casi roza el resentimiento. Y ahí está, tratando de arañar un poco de reconocimiento. Transformándote también. Sí, me estoy quitando todo el glamour, lentamente. Sí, bueno, porque mi personaje es Adalberto Pérez Pondal. Creció en una familia de una estancia, una familia de mucho dinero. La familia quería que fuera abogado, pero él decidió ser actor, así que cuando la familia se enteró, lo expulsaron de la familia. Y bueno, y ahí deambula también como un extra, tratando de ser alguien y bueno... El grupo Carne de Crítica nace en el año 2002 a partir de la unión de Claudio Pasos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira. Juntos realizaron espectáculos como Dignos de Lástima y Carne Sola o Doña Rosita el Soltero, obra por la cual recibieron el premio hace 2009 como Mejor Espectáculo de Humor. ¡Mamá! ¡Háceme grande, qué estúpida me vengo sola! Yo cine vi toda la vida. Cine argentino, soy un cinéfilo empedernido, mis compañeros, todo el mundo sabe, hice un espectáculo homenaje al cine argentino que fue Canción de Cine, soy de los que me sé de memoria todo, pero también tuve que vaciarme de todo eso para crear algo nuevo y sentirme innovando para mí mismo, ¿no? Yo lo que sé es que para ser un personaje femenino hay que tener mucho respeto, muy lejos de hacer esas interpretaciones donde siempre digo yo se juega como la despedida de soltero divertida, sino encarnar en lo más profundo ese personaje. Entonces, creo que después, desde la observación, hay algo de mi madre, que quería ser actriz y tenía una forma de hablar muy española y muy enfática. Mamita, ¿por qué con esta piel blanca tengo que hacerme la negra? ¿Por qué tengo que parecer? ¿Tenés que trabajar voz de mujer, voz femenina o te pusiste a buscar por otro lado? Me puse a buscar mujeres hombres. Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre. O sea, en nuestro cine hay muchas mujeres muy masculinas, como por ejemplo Mecha Ortiz, Alba Mujica. Son mujeres que tenían una presencia no solamente femenina, sino que irradiaban algo desde lo masculino, la voz. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir negando que tenés un hijo? Yo lo fui a ver al internado de las misericordiosas esclavas descalzas de las sangrantes heridas de los clavos de Jesús. ¿Cómo entra la música en todo esto? La música entra, digamos, es toda música original. Tiene reminiscencias de la década, tiene reminiscencias de película y sobre el final hay una canción que tiene que ver con la esencia de los tres personajes, estos extras de cine que siempre quisieron ser algo, bueno, y lo van a cantar de una manera maravillosa como lo hacen ellos. Para mí es un honor haber sido la actriz invitada del grupo Carne de Crítica, que los quiero mucho a todos porque son todos talentosos, amigos, grandes compañeros, y la verdad es que yo me siento profundamente feliz de tener el honor de que me abrieran esa puerta y bueno, espero hacer el honor de, bueno, desde el agradecimiento, el mejor trabajo que pueda hacer con este hombre. Me gusta mucho interpretarla, me parece un gran riesgo. Tuve que asesinar un poco el cantante que venía de barba, ¿no? Y haciendo simple para poder
integrarla, ¿no? En cuerpo y alma, y con profesionales como la Cholu Di Mola, que me está maquillando acá, y con Alejandro Mateo, que hizo el vestuario, y Miriam Manelli, las pelucas. Digo todo esto porque la transformación fue conjunta, ¿no? Corte. Está hecha. Descanso 30 minutos. Fue un buen proceso, un proceso de muchos meses de trabajo. Aprovecho para agradecerle mucho, entre otras cosas, al Teatro de la Comedia, que nos abrió las puertas y nos permitió ensayar enteramente el espectáculo acá. Qué mala adicción tenés, Erlinda. ¿Sabés dónde hubieras triunfado vos? En el cine mudo. Quedé desesperada boyando todo un año entre los estudios San Miguel y los de Argentina. Solo fui loca, 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 loca de amor. ¿Qué pasa? Me sana de verdad. ¡Corten! ¿Pero qué pasa allá atrás? A estos hay que volarlos a todos. ¿Qué le pasa a la gente cuando se sienta a ver Labios Negros? A la gente le pasan muchas cosas juntas, que es como la vida misma. Se ríe, llora, se emociona, luego se ríe llorando, después se emociona riéndose, y es como una mezcla de estados emocionales. Y nosotros estamos felices porque, bueno, el rol del artista, que es ser intermediario de una pieza de arte maravillosa como es Labios Negros, y llegar a la gente, y que que la gente sea feliz en el teatro, es para nosotros una gratitud. De los creadores de South Park y Avenue Q, solo cabe esperar algo original, divertido y apuntado a cierto público. The Book of Mormon, o El Libro del Mormón, es una obra de Trey Parker, Matt Stone y Robert López. Hello. Hi. My name is Jesus Christ. You have a lovely home. Hello. It's an amazing book. El argumento se centra en dos jóvenes americanos que, tras su formación en la Escuela de los Mormones en Salt Lake City, son elegidos por sorteo para llevar las enseñanzas de Joseph Smith a su destino, nada menos que Uganda, una misión en la que han fracasado todos sus predecesores, ya que no han conseguido bautizar en la fe a ningún lugareño. El choque de culturas es tan evidente como las impolutas camisas blancas de los misioneros y los harapos con que se cubren los habitantes del poblado al que han sido destinados. Algunos temas son recurrentes con los tratados en Avenue Q y South Park, como el racismo, la homosexualidad, el descenso a los infiernos para encontrarse con los peores demonios conocidos desde Satán a Hitler, y un sinfín de situaciones o diálogos políticamente incorrectos. Pero todo con un toque de humor desfachatado, que obligó a colocar en la entrada una advertencia de que no es apropiada para niños. Su estreno en Broadway fue en el teatro Eugene O'Neill, el 24 de marzo del 2011. Y en el Reino Unido debutó en el West End el 25 de febrero del 2013 en el Prince of Wales Theatre. El musical no se burla de los mormones, sino de la religión organizada. En cuanto a las canciones, se han referido a la partitura definiéndola como melódica y a la vez divertida. Ha entrado en Broadway como una exhalación y es difícil conseguir entradas, de no ser por las cancelaciones diarias. Existe la opción de esperar a primera hora de la mañana en cola para optar por algunas pocas entradas que se venden para ver el musical de pie. También se repite la tradición de sortear unas entradas en una lotería diaria, a la que puede apuntarse quien quiera 2 horas antes de la función. Esto reúne en la puerta del teatro a una multitud de personas que esperan como último recurso ganarse una entrada en el sorteo. El musical fue nominado a 14 premios Tony, de los que consiguió 9,
nada menos que los de mejor musical, mejor libreto, mejor partitura, dirección, actriz de reparto, diseño escénico, orquestaciones, diseño de luces y de sonido. The Book of Mormon es otro de los grandes éxitos de Broadway. Amor.